Atención, mi gente de Georgia. El gobernador Kent ha firmado la ley que obliga a los oficiales de policía a entregar a la oficina de ICE a todas las personas que detengan y que no tengan estatus legal en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que están obligando a la policía a negociar, a tratar con ICE para que todas las personas que no tengan documentos legales sean detenidos por ICE y que ICE decida si los va a soltar dentro de Estados Unidos o los va a mantener detenidos y puestos en proceso de deportación, o si ya tenían una orden de deportación, los van a deportar. La ley, además, le dice a la policía que si no están de acuerdo y no quieren obedecer la ley, perderán el subsidio que les da el gobierno para poder funcionar. Y si el sheriff o el jefe de la policía no acata la ley, se le podrá poner cargos de delito menor a este sheriff. Ahora bien, ¿esta ley es legal? Pues, como ustedes saben, hay una ola de este tipo de leyes antimigrantes. Y esta ley es una más de ellas. ¿Verá la luz del día? ¿Se pondrá en efecto? No lo sabemos. Sabemos que hay organizaciones civiles que piensan demandar a esta ley porque va a ocasionar, puede dar lugar a muchos errores, va a ocasionar que la comunidad no llame a la policía cuando se vea atacada, violentada o cuando haya algún crimen por miedo a los efectos de que la policía pueda llegar y detener a una persona que no tenga documentos legales. Así que, sin embargo, es bien importante que si usted vive en Georgia, recuerde que debe evitar por todos los medios tener algún contacto con la policía, evite meterse en problemas, no ande manejando sin licencia de manejar, sin aseguranza o sin registración del auto. Y, por sobre todas las cosas, mantenga el perfil bajo para que no se encuentre en una situación en que la policía pueda entregarlo con ICE. Si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia.